Esta es una obra muy anhelada por los vecinos, para lo cual como municipalidad hemos trabajado junto a ellos. Cuando llegamos al municipio, este era un proyecto que estaba aprobado con recursos UNDERE, pero eran insuficientes. Entonces tuvimos que reintegrar esos recursos, ir a Santiago a hablar con el UNDERE Nacional y hacer un nuevo proyecto. Y ese proyecto fue aprobado técnicamente y ya a fines del año pasado nos llegaron los recursos con los cuales se puso a hacer la licitación. Y hoy venimos a ver más o menos el 10% de avances que tiene la obra. Eso nos pone contentos porque quiere decir que estamos avanzando con la etapa más importante del proyecto, que tiene que ver con los muros. Acá había mucho relleno, por lo tanto es necesario hacer grandes muros para poder contener y que la cancha quede en buenas condiciones. Y yo creo que sobre todo es ir generando confianza, información, porque también todos los proyectos a veces tienen complejidades, entonces es mejor estar en terreno, que los vecinos, los dirigentes pregunten, ir resolviendo dudas y así obviamente también hacemos que el proyecto pueda ir avanzando de buena manera. Una emoción, yo creo que para todos los vecinos, porque muchos años esperando este proyecto. Igual los avances se está viendo, están todos los vecinos muy contentos, ya preguntando cuándo se va a inaugurar, si falta mucho o poco y todo, pero no, todo bien, sí, bien, muy conforme. Siempre hemos tenido todo el apoyo del municipio, de todo, las necesidades de acá, de la, porque no tan solo la cancha, porque acá hay mirador, los juegos, las escaleras, no, mucho avance acá en la población. Estamos muy agradecidos de nuestro alcalde. Sí. Anhelado durante 30 años. Empezamos con esto el año 92. Estamos contentos y agradecidos porque vamos a tener algo que hemos soñado durante, como le digo, 30 años. Es un sueño de gente que ya no está. De la dirigencia de esos años, soy el único que queda.